Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo. Ya estamos casi terminando de jugar con el cálculo simbólico en SIMPI. Seguimos jugando con matrices y esta vez pues vamos a estar haciendo toda la álgebra lineal que no pudimos hacer la sesión pasada. Ya sin más preámbulos, vámonos a la compu. Okay. Entonces vamos cargando SIMPI. Y vamos jugando al álgebra lineal, ¿no? Ya se volvió loco esto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, vamos a cargar una matriz. A ver, digamos esta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues calcular determinantes de entrada, ¿no? Por ejemplo, para una M2 que sea la identidad de orden 100, y el determinante, pues no hay ninguna sorpresa, ¿no? Para una matriz digamos de la forma que tenga dos columnas iguales, ¿no? Una 1 0 1 1 4 1 1 6, ¿no? Ahí está, terminante 0. También podríamos querer invertirlas, ¿no? Pues por ejemplo, la primera su inversa, pues la M3 no tiene inversa, ¿no? La M2 sí, pero tampoco es interesante porque es ella misma, ¿no? Y nos la va a aventar toda acá. Ni siquiera se alcanza a dibujar completa. Ahí está. Ahí está. Ok. Pero por ejemplo, si
si hacemos, podemos intentar aquí la inversa se está calculando por el método de Gauss, ¿no? Esta de aquí estamos usando eliminación gaussiana. Entonces también podemos hacerlo utilizando por ejemplo descomposición LU. Entonces, si le decimos usa el método de descomposición LU, pues como la matriz no estaba tan fea, es lo mismo, ¿no? Pero podríamos tener matrices con elementos muy chiquitos que nos convenga más uno u otro, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos las dos matrices, ahí tenemos la identidad y lo mismo acá, ¿no? Ahí está. Entonces son, para esa matriz son buenas inversas, ¿no? También ya hablando de estos métodos numéricos matriciales, podemos hacer la descomposición QR, ¿no? Entonces tenemos esta matriz 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 4. Y pues llamémosle Q y R a sus correspondientes matrices de la descomposición QR de esta matriz, ¿no? QR decomposición. Descomposición QR. Le vamos a asignar esos dos. General Q. Ahí está. Y la R ahí está. Y si multiplicamos Q por R, ahí está nuestra matriz, ¿no? Ok. ¿Qué más? Pues podemos jugar a los sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces hacemos nuestra matriz de coeficientes de algún sistemilla y ponemos esta otra cosa para armar nuestro quién es X, es este vectorcito, ¿no? Entonces queremos, ¿no?, formamos B igual a A por X. Y entonces queremos resolver con el método, con la aproximación LU, ¿no? LU sol, el vector B. Entonces, ¿quién es solución? Ahí está, ¿no? Que era el vector que habíamos puesto, ¿no? Pues realmente no hicimos demasiado, pero vamos, es si le damos una matriz un problema lineal para resolver, ahí está, ahí tenemos ya metidos todos los métodos, ¿no? Al menos los más usuales, ¿no? Ahora vamos a hacer una matriz y luego vamos a hacer Gram-Schmidt, proceso de Gram-Schmidt de ortonormalización.
Pues, ¿quién es él? Tenemos estos tres vectorcillos. El 2, 3, 5, 3, 6, 2, 8, 3, 6. Entonces, una lista de vectores. Si le ponemos que haga el proceso de Gram-Schmidt. En esa L, obtenemos a partir de esos tres vectores ortonormales que forman una base. Ahí están. Entonces este de acá, no sé si las podemos llamar así, pero sí, ¿no? Si nos vamos pedazo por pedazo, vamos teniendo un cada uno de los elementos en la base, ¿no? Ahí está. Entonces hicimos una de Gram-Schmidt. Pero además podemos hacer el proceso de Gram-Schmidt con un argumento opcional que especifica la norma, si van o no normalizados, ¿no? Por defecto no están normalizados, entonces aquí nomás me avienta un conjunto ortogonal, ¿no? Pero si le ponemos true, ese sí va a ser ortonormal. Ahí están ya ortonormalizados. Normalizados todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el segundo elemento de la base, ¿quién es? Pues esta cosa horrible, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, también podemos checar qué pasa con si hacemos el producto punto, ¿no? Si nos agarramos este punto, esto mismo, pero el elemento cero. Ahí están, ¿no? Son efectivamente ortonormales y ortogonales, perdón. Y si le sacamos la norma, uno, ¿no? Ahí está. Lo podemos hacer para cada uno de los elementos. Pero ahí está. Ya tenemos nuestro proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, ¿no? Bueno. Podemos sacarle el polinomio característico, ¿no? Que es algo que nos interesa. Digamos una matriz, pues nuestra misma matriz M podría funcionar. ¿Quién era la M? Esta cosa. Entonces, M, podemos preguntarle quién es su polinomio característico. Carpoli. Entonces, este polinomio, lambda cúbica menos 8 lambda cuadrada más lambda más 28. Podemos pedirle que nos lo escriba como una expresión. Con la instrucción es expor. Ahí está. Ese es nuestro polinomio característico, ¿no?
Podemos sacar las matrices de cofactores, por ejemplo, de la M. M.cofactor matrix. Esa es la matriz de cofactores. Y si esa la ponemos, pues ya tenemos una aproximación a la inversa, ¿no? ¿Qué más? Ya sacamos determinantes. Podemos jugar con las menores, ¿no? Digamos el de M, el determinante menor del 1, 2. ¿Quién es? Este, ¿no? Este de aquí. El 1. Entonces, este menos este, ¿no? Ahí está. También podemos preguntar por no el determinante menor, sino la submatriz, ¿no? ¿Quién es esa submatriz? ¿No? Está. Este. Ah, perdón, es que es con la M. Ahí está. Es el 1, 2. Y 2, 0. Ahí está. Quitamos esta, quitamos esta. ¿Y quién es el determinante? Pues sí, es menos 4, ¿no? Ahí está. Podemos permutar renglones y demás. Podemos preguntarle quiénes son los espacios, estos espacios de columna, ¿no? Los subespacios. Por ejemplo, column space. Creo que sí es así, column space. Ahí están, ¿no? Los espacios de columnas. El null. Está. Es decir, el kernel y la imagen, ¿no? Me faltó el row. Ese no me lo va, porque eso no es mutable, ¿no? Podremos preguntarle, bueno, pero así también se puede tener eso. Podemos preguntar si M es diagonalizable. Podemos preguntar si es diagonal, ¿no? Es diagonal. Puedo decir que no. Falso, ¿no? Vamos a preguntarle si es diagonalizable.
eso se tarda bastante más. Y si así fuera, podríamos pedirle que la diagonalice. Pero pues, si no, pues no tiene mucho sentido. Si no, ahorita escribimos una que sí se pueda diagonalizar. Podemos calcular valores propios y demás también, ¿no? Y los vectores, valores y vectores propios. Ya se nos colgó un poco esto. Pues podemos escribir una que sí sea diagonal. Vamos a interrumpirlo. Vamos a escribir otra M. Está. Ahora sí preguntemos si M es diagonalizable. M.is diagonalizable. A ver qué tanto se tarda. Sí es diagonalizable. Y entonces pidámosle que la diagonalice. Ahí está, ¿no? Tenemos dos, tenemos esta matriz de acá, que es la diagonal que le corresponde. Decíamos, podemos calcular valores y vectores propios. m.eigenvals. Ahí está. Es el 3. Perdón, el 1, el 1 y el 1. El m.eigenvect. Ahí nos va a aventar unos vectores propios, ¿no? Un medio 0, 1, y nos dice a qué valor corresponde el 0, 0, 1 y el menos un medio, menos un medio 1. ¿Qué más podemos hacer? Ya sacamos valores propios, vectores propios. Entonces, también podemos resolver problemas del espectro. Ya sabemos preguntar si son diagonalizables. También podemos preguntar si son positivas definidas o semipositivas definidas, ¿no? Por ejemplo, m.is positive definite. Es que esta no es función, ¿no? Este es falso. Es semidefinida positiva. También es falso, ¿no? Esa no nos sirve. Por ejemplo, a ver. Pues sí, la identidad, ¿no? La identidad es positiva definida. Entonces, a.is positive definida. Entonces, por ejemplo, si
A ver si cargamos. Este es bonito. Vamos a cargar la biblioteca, esta de la subbiblioteca de gráficas para 3D. Vamos a meter los símbolos A y B. Y esos símbolos A y B vamos a usarlos para formar una matriz. Perdón, me olvida que tienen que ir así, en forma de lista. Entonces, vamos a graficar X traspuesto por A por X en el 0, 0. Y vamos a variar A entre menos 1 y 1 y B entre menos 1 y 1. ¿Qué cosa es eso? Ah, es una cuenta así, ¿no? Ahí está. Y por ejemplo, si cambiamos la matriz por 1 menos 1 menos 1, 1, esa no es positiva definida. Esta seguro que no es positiva definida. Y si hacemos la misma gráfica, ahí tenemos esta cosa. Eso podríamos poner las dos. Acá y acá. Entonces, esta. Esta y la otra, ¿no? Ahí está. Ok. También, y es exactamente lo mismo preguntar si son definida negativa o semidefinida negativa. Ok. Entonces vamos con una que no estemos tan seguros de que no es positiva definida, ¿no? Digamos 1, 2, menos 2, 1. Vamos a preguntar si A es positiva . Entonces, si copiamos otra vez esto, la gráfica se tiene que ver como la superficie de arriba, ¿no? Como un cuenco hacia arriba. Ahí está, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos, pues visualizando, ¿no?, este test de si es positiva definida o no. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos jugar con matrices hermitianas y demás, pero pues es exactamente lo mismo, nomás con los is y jotas necesarios, ¿no? Ok. Pues también, pues cuando queremos escribir las matrices jacobianas y demás, pues podemos utilizar estas mismas funciones. Y bueno, tenemos de los algoritmos de descomposición de matrices, pues tenemos el de Cholesky,
el LDL, ¿no? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Te agarras tu matriz y le dices, LD van a ser la descomposición, LDL de A, ¿no? A.LDL descomposición. Con el de Cholesky lo mismo, ¿no? Entonces, eso ya son exactamente iguales a las cosas que hemos estado viendo. Se puede jugar a matrices, a descomposiciones con matrices que nomás nos resuelvan la parte de triangular superior, triangular inferior, ¿no? Y digo, estos ejemplos que estamos viendo son para matrices de dimensiones bajitas, pero pues la idea es usar esto con cosas determinadas por bloques, con matrices esparsas pero grandotas, ¿no? Entonces hay que jugarle. Quizás lo último que podríamos ver eso en una siguiente sesión es cómo podemos juntar todo esto que ya hicimos de cálculo simbólico, por ejemplo, para hacer el análisis de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Podemos hacer la graficación, resolver el sistema, ver qué pasa en el plano fase, ¿no? O sea, ver qué pasa con los valores propios y vectores propios de la linealización, etcétera, ¿no? Entonces, podría ser un buen ejercicio para la siguiente sesión, ¿no? Por mientras, dejémoslo aquí. Ya nuestra última sesión exploratoria de SIMPI, la número 8, con álgebra lineal de matrices. Pues nos vemos en una siguiente sesión.